Me ha gustado mucho porque a raíz de este debate sobre si a Villarroya se le escucha robótico, si se le escucha bien o no, ha surgido un debate en nuestra sección de comentarios y ha habido un comentario que me ha gustado mucho, que es aquí de Rubén. A mí me gusta cómo suena, me recuerda a los informativos de antes cuando conectaban los enviados especiales. Yo que soy un hombre, del siglo XIX. Hay que Claro. decir en lo que suena robótico que mi personaje favorito de la Guerra de las Galaxias es Darth Vader. Hombre. Hace Entonces, poco, Villarroya, a ver. sueno como Darth Vader. No, no estaba preparado, pero se lo voy a preguntar. Hace poco hicimos como un programa solo de la saga Star Wars. Y ahora, como ha dicho que es un personaje, y intentamos, no sé si la gente estará de acuerdo, pues sacar diferentes análisis políticos, ideológicos de Star Wars. ¿Tú crees que el Imperio Galáctico? El Imperio Galáctico era la Unión Soviética. El Imperio Galáctico era la Unión Soviética. Y el emperador era Stalin y, bueno, o Darth Vader era. Sí, el emperador era Stalin, que era el malo, al final lo tienen que matar. Y Darth Vader, pues es un comunista engañado de la vida, de esas fuerzas oscuras. Y finalmente, pues, hombre, todas las películas de Hollywood tienen un mensaje político. Bueno, todas las películas en general, sí, pero pasa que en Hollywood, pues más. Pasa que es evidente que los americanos tienen esa gran capacidad, hay que reconocerlo. Esta vez le critico a los americanos de idiotas, no, no son tan idiotas. Y tienen esa capacidad, pues, de ocultarlo con guiones bien hechos, ¿no? La mayoría de guionistas judíos, por ser más concreto. Bueno, eso es lo que intentamos con el No lo Imperio digo, Galáctico. no lo digo en plan peyorativo, lo digo que son generalmente los judíos en Hollywood, en los guiones, y son Sí. muy buenos, porque además tienen esa retranca europea, porque muchos son gente venida de Europa o con cultura europea y tienen esa retranca, ese doble sentido, sobre todo en las películas de humor, ¿no? En las películas de Billy Wilder, por ejemplo, muchos guionistas eran judíos europeos que se habían ido, igual que Billy Wilder se había ido de Austria cuando entraron los nazis, ¿no? Entonces tiene esa retranca, ese humor europeo, ese tal, que es muy distinto. Pero la Guerra de las Galaxias es evidente que se rueda en plena Guerra Fría y está claro que la libertad y todo esto es América, ¿no? Es decir, esto está claro, el imperio oscuro, de la maldad. Ten en cuenta que los soldados imperiales, cuando desfilan, imitan a esos desfiles de la Plaza Roja cuando se celebraba el desfile de la victoria o bien del aniversario de la Revolución Rusa, pues hacen el mismo tipo de desfile, ¿no? Todos a la vez y todas estas cosas, aunque ellos dicen que se inspiraron en la Alemania nazi. Bueno, eso te iba a decir También que, es parecido, ¿sabes? Que en pero algún momento hombre, dices los que. desfiles militares son todos muy parecidos en el sentido de que tú puedes coger esa ley marcial. Pero estaba claro que el enemigo era la Unión Soviética, es decir, el imperio que quiere imponer su ideología y su dominio maligno y malvado en el tal y un grupo de luchadores por la libertad y la democracia y no sé qué, pues será evidentemente la Unión Soviética, eso está claro. Sí, lo que pasa es que es verdad que depende de la película, se veía más o menos. Hombre, la tercera era más chorra, porque los ositos aquellos, que era bastante penoso, se veía menos, pero es verdad que la primera y la segunda, pues se ve bastante claro de que hombre, se ve claro que está, que era, hombre, no, claro, claro no se ve, pero si escarbas un poco, se ve que era evidentemente, pues, la Unión Soviética. Pero a mí, como siempre, me han gustado los personajes esos que la gente detesta, pues siempre voy a contracorriente de todo el mundo, pues me parecía Darth Vader el personaje principal. Yo hubiera hecho que Darth Vader hubiera ganado, hubiera matado a Lucas Skywalker, que fue una manata de la vida. Yo soy tu padre y muerto, y Tu enfadado padre, y muerto. porque eres un papanata Claro. de la vida, entonces yo lo hubiera hecho, ¿no? Además, y a Yoda también, que tenía la cara como Puyol, pues entonces también, ¿no? Entonces, si yo hubiera hecho, claro, pero entonces posiblemente a mí no hubieran contratado de guionista de las películas, ¿no? Ha ganado. También vetado. También vetado, Bueno. claro, también vetado, pero.
esto. Pero sí, hombre, claro, la galaxia es el... Oye, pues George Lucas tiene alguna entrevista que dice que el imperio es el imperio estadounidense y los vietnamitas el ejército rebelde. Eso lo han dicho. Sí, claro. Y yo voy pero bueno, ahí queda. Puedes decir lo que te dé la gana, ¿no? Pero yo voy ahora lo dices. Ahora. Sí, claro, ahora queda bien, sí, seguro.